Y bueno, regresamos. Ahora tenemos que hablar del sub-20, que yo creo que todo el mundo, o por lo menos los hispanos, estábamos esperando que ganara la Vinotinto, pero después termina perdiendo con un solo gol, Sammy Manuel, y además con bastante, pues, con corazones rotos. Seguramente, porque todas las esperanzas estaban con el mejor equipo del torneo, que había sido la selección venezolana. Tenía la desventaja de que los tres últimos partidos se fue a los tiempos extras. En todo se fue a la larga, cosa que no pasó con Inglaterra. Aquí veíamos el único gol del encuentro. Después sí, Venezuela iba a tener varias oportunidades, como esta de Córdoba, que se la quitaba el guardameta, este travesaño que a nada se quedó de entrar de Inglaterra. Y esta es la jugada clave. Un penal en los últimos minutos, en el minuto 73. Peñaranda, la estrella de Venezuela, lo falla entregándosela ahí al centro, al portero. Y después ya no pudo Venezuela. Se entregó al máximo, intentó por todos lados el empate, pero no lo consigue. Y se queda en la orilla, un dignísimo segundo lugar. Dejaron todo en el terreno de juego y únicamente queda aplaudirle a estos jugadores. Le faltó la suerte del campeón, que uno suele decir. Peñaranda, que después del partido, no sé en qué momento, lo reportaron que se fracturó el quinto metatarsiano, se tuvo que ir a una clínica. Y aquí está el equipo de Inglaterra. Ayer decíamos que la sub-19 había ganado el torneo Esperanza de Toulon. Esta es la sub-20. Es el primer título en este nivel que recibe el fútbol de Inglaterra, el primero más importante del lejano 1966. Y un tema que hablábamos con Manolo. Los últimos tres mundiales de esta categoría han sido ganados por equipos europeos, a diferencia de lo que regularmente ocurre con la sub-17, que lo ganan los equipos africanos. Ha ganado el anteaño pasado, la edición antepasada, Francia. Hace dos años en Nueva Zelanda, Serbia, y esta edición la ganó Inglaterra. Y un detalle de la selección inglesa. Siempre nos quejamos cuando estamos transmitiendo la Premier League que no le dan oportunidad a los jóvenes porque contratan muchísimos extranjeros. Están levantando la mano para pedir una oportunidad. Son jugadores de gran calidad los que tiene esta selección sub-20. Y hay que darles paso, hay que darles salida para que puedan destacar en los equipos. Y muy bien por la Vinotinto, porque sea como sea, llegó a la final por primera vez. Y es un equipo que, como veíamos en esas imágenes, pues no se rindió, simplemente no tuvo buena suerte. Pero bueno, Manuel, gracias por haber estado con nosotros. Encantado, encantado como siempre estar aquí contigo, señor Sadovni. Que pueda dormir un poquito. Un poquito, ya nos vamos a ir a la Copa Confederaciones para que no se la pierda. Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas. La locación, o sea, sí. Brother, siempre, si el Señor de los Cielos está por todas partes,